Hola, molt bona vesprada. Arriba el test del magazín un dia més, així a Telesafor, i el saludem des de l'hotel RH Bairén, així en la platja de Gandia. Anem a encetar el programa per a parlar d'un assumpte que s'involucra a totes i a tots, a tota la ciutadania. Parlem de violència de gènere. En el que portem d'any, des de 2019, ja han estat vora 19 les dones assassinades a mans de les seues parelles o exparelles. I la Comunitat Valenciana és una de les autonomies que lidera el nombre de dones assassinades per violència masclista, víctimes de la violència de gènere. I per què parlem d'aquesta qüestió? Per a parlar sobretot de recursos, de l'ajuda que tenen les dones que són víctimes de maltractaments o de violència de gènere. A motiu de la creació d'una entitat que s'ha posat en marxa des del passat mes de febrer en la localitat d'Oliva, Sàbia, que és Societat Antiviolència i Abús. Així és que parlem de violència de gènere. Societat Antiviolència i Abús, Sàbia. Aquestes són les sigles de l'entitat de la qual anem a parlar avui, en aquest temps de magazín, així, a Telesafor. Parlem de violència de gènere, i en parlar de violència de gènere anem a parlar sobretot d'aquesta entitat i en general de recursos que estan a l'abast de totes les dones que són víctimes de violència de gènere. Però dues qüestions importants. La primera és aquest telèfon, el 016, que és el telèfon d'atenció a les víctimes i que no deixa rastre, en la factura no apareix. I segona qüestió important, en parlar de violència de gènere, estem parlant d'una qüestió en la qual estem involucrades totes les persones, tota la societat, totes i tots, estem implicats en posar punt i final a aquesta xacra social. I feta aquesta explicació, ja parlem amb les persones, dues de les persones que ens acompanyen i que són responsables, algunes de les responsables de Sàbia, la seva presidenta, Lara García. Lara, molt bona vesprada. Buenas tardes. I també s'acompanya com a psicòloga, matrona i coordinadora d'infermeria dels centres de salut d'Oliva, Maite Pingarrón. Maite, molt bones tardes. Buenas. Buenas tardes. El Sàbia, comentábamos antes de la entrevista que son dos años los que estaba en la cabeza esta idea, pero desde febrero, ¿no? Se puso en marcha. ¿Todo nace en Oliva? Sí. Comentarme un poco eso, desde que es una idea, cómo se va formando hasta que ya es una realidad. Pues nace, Maite la tenía en la cabeza, y nosotras somos un grupo, algunas madres, que somos compañeras de embarazo y de posparto. Y Maite hace tiempo dijo la idea en el grupo de posparto, y algunas madres, pues yo por ejemplo en mi caso, simpatizamos con este caso, ella me lo comentó y yo enseguida dije que sí. Pasó unos meses hasta que se forjó y salió. Y luego salió este bonito proyecto que se llevó a cabo después de dos largos años. Y supongo, Maite, en este caso, Sàbia nace porque había un hueco que llenar. Era necesario, ¿no?, aparecer Sàbia. Pues mira, yo creo que se dan tres cosas, ¿vale? Yo he estado en Madrid, que vengo de allí, me trasladé hace 5 años. Esto existe en otras comunidades autónomas y existe en otros sitios. Y yo había visto que esto existía y tenía su hueco y además tenía su función. Luego, cuando nos reunimos con el personal del ayuntamiento y vimos nos preguntamos qué cosas se podían hacer, pues a mí se me ocurrió, no es que se me ocurriera esto como novedad, sino que se me ocurrió que esto que ya funcionaba en otros sitios, ¿por qué no iba a funcionar aquí? Entonces fue cuando empecé yo a ver que no es solamente las mujeres que tienen violencia de género, que sabemos que físicamente tienen violencia de género, sino muchas mujeres que lo sufren sin saberlo, que todavía no se han dado cuenta, que se sienten culpables, que se sienten con vergüenza y no saben dónde acudir ni cómo acudir. Pues ayudar a todas esas mujeres, apoyarlas, acompañarlas, asesorarlas. Sí. Ese es el hueco. No es el hueco, no quiere quitar el hueco a los profesionales sanitarios, no quiere quitar el hueco a los psicólogos, no quiere quitar el hueco a los recursos de los servicios sociales. Cada uno tiene su función. Entonces, pero ayudar a las mujeres del mismo pueblo es algo pues muy bonito y que además es algo que es necesario. Claro, y además, por lo que dices, muchas veces se sufren
no se hace público o no se busca la ayuda, muchas veces por miedo, por vergüenza. Y es importante porque has dicho, en la misma localidad y gente próxima, eso tal vez facilita, ¿no?, el que uno busque que ese apoyo. Claro, porque es un apoyo emocional, es un apoyo cercano de gente que te puede comprender y que está en la misma situación que tú. Porque muchas veces, si yo me voy a Valencia, es que yo no conozco la realidad de los que viven en Valencia, pero yo conozco la realidad de donde yo vivo. Y eso sí que puede ser. Lara, como presidenta, son prácticamente, bueno, desde febrero, son 4 o 5 meses de funcionamiento. ¿Satisfeta en la tasca que estoy desenvolupando como Sabia? ¿Está satisfeita sí, de que siga ya una realidad? De momento vamos poco a poco, pero sí. Estamos hablando de ayuda, asesoramiento, acompañamiento y asistencia, que quede bien claro. Sí. Ahí se presta ayuda desde diferentes ámbitos, si no directamente se delega o se coge de la mano y se lleva a los departamentos o... A donde sea. Les ayudamos en todo lo que esté en nuestra mano, les ayudamos. Porque es importante, Maite, cuando hablamos de violencia de género, violencia machista, hay muchas formas de la violencia. Está la física, la evidente, por decirlo de alguna forma, pero también está importante la violencia psicológica, esos pequeños hechos que van marcando, o también muchas veces esa falsa idea del amor romántico me controla tanto que es porque me quiere. Tal vez esos son lo que más cuesta, ¿no?, de hacerlo evidente a la persona que lo está sufriendo. Es que ese es el tema, que nadie te pega un bofetón el primer día. Antes de pegarte un bofetón, te ha ido quitando poco a poco tu territorio, poco a poco tu poder, y cuando te quieres dar cuenta te lo ha quitado todo. Y cuando ya te lo ha quitado todo, es cuando ya te puede pegar un bofetón, porque ya no te puedes defender. Entonces, en todo ese proceso, que es un proceso muy largo de años, y es un proceso en el que tú vas perdiendo tu poder, es un proceso en el que no hay a lo mejor una violencia física. A lo mejor una violencia física no llega nunca a ver. Eso no significa que no haya violencia y que no sea una persona que esté sometida. Las personas que necesiten vuestra ayuda, vuestro apoyo, creo que hay un número de teléfono y también un correo electrónico, ¿no? Sí. Aprovechamos ahora para... Sí, nuestro número de teléfono es el 610-711-368. Nosotros tenemos un local habilitado, que son los martes el Casal Jove de Oliva, pero también si nos llaman, yo por ejemplo, hoy nos han llamado y mañana me reúno con una chica, no hace falta que sea los martes, cualquier día nos puede llamar, yo llevo el teléfono, yo lo cojo siempre mientras que lo oiga, hay veces que mi móvil no lo oigo, no es porque sea, pero yo lo cojo siempre que lo oiga y yo si tengo que quedar un domingo, un lunes... Cualquier día, yo siempre contesto el teléfono o devuelvo la llamada, yo no tengo ningún tipo de problema, siempre estoy ahí para ayudar. Comentabas que por ejemplo, has tenido una llamada, claro, sin entrar al detalle, durante estos meses que lleváis en activo, como sabía, a ver, que se me entienda, ¿habéis tenido mucho trabajo o afortunadamente se mantiene la tranquilidad en el caso de personas que hayan podido acudir? Ha sido más para informarse de qué podían hacer, porque no saben bien cómo pueden ser ayudadas, en qué ayudas hay, cómo pueden... Se siente muy el vacío legal que hay, no saben cómo pueden ser ayudadas y hacen esto, cómo actuar, referente a sus hijos, no saben bien cómo desenvolverse. Claro, porque son muchos los factores, ¿no?, que influyen... a la hora de denunciarlo o de hacerlo público, buscar ayuda o no. Es eso, la familia, qué pensarán de mí. Sí. Por lo tanto, ahí también es importante, quería yo destacar también uno de los objetivos de Sabia, que era el fomentar el empoderamiento y la autonomía de las mujeres en las diversas áreas de su vida, desde el personal, social, laboral. Es importante esa actitud y que sea una mujer empoderada y con las cosas muy claras, para no permitir, ¿no?, ni lo mínimo. Claro. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que las mujeres al principio, cuando empiezan y no saben ni lo que pueden hacer, ni dónde pueden acudir, y tienen miedo, y van perdiendo la confianza en ellas mismas. Entonces, al perder la confianza en ellas mismas, pues ¿dónde vuelven? A lo que conocen. Y otra vez vuelven a la misma situación. Entonces,
que ellas vayan teniendo conocimiento de los recursos, teniendo conocimiento de las capacidades, teniendo conocimiento de la gente que les pueden ayudar, que el grupo que tenemos de Sabia somos 12 personas y todas están dispuestas a ayudar en cualquier momento. Quiero decir que pues todo eso hace que vayan teniendo confianza, que vayan teniendo poco a poco su poder. Sí. Y que no están solas, que siempre hay alguien que las pueda ayudar. Hablando de ese, claro, es lo que siempre se habla, que se llega a anular, en este caso, a la mujer que es víctima. Eso no es una relación saludable, está claro. Y se habla desde diferentes entidades, se hablan de los primeros signos del maltrato, tanto evidentes por parte del agresor como por parte de la víctima. Está el controlar la manera de vestir, el que la víctima no expresa sus opiniones de forma libre por miedo a la reacción de su pareja, de él. El hecho de que él revise tu teléfono móvil y tus redes sociales, que continuamente la víctima se siente inferior o menos que él. La pareja también muestra frecuentemente sus celos. Claro, son gota a gota que llegan a anular a la persona. Y claro, muchas veces, por lo que decíamos también, yo al arrancar el programa comentaba que esto es ahí estamos todos, toda la ciudadanía, todos y todos estamos involucrados. Por eso cada vez las campañas contra la violencia de género insisten más en el papel de las personas como testigo de un posible caso de violencia de género, que también han de actuar si conoces o sospechas, ¿no?, algún caso, no dejarlo todo en manos de la víctima. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que nos estamos inmunizando. Lo vimos tanto en televisión que no le hacemos caso. Y además es que al final la gente tampoco quiere ayudar, porque cuando esto que tú dices, que son los primeros síntomas que se ven, que ya son claros. Para cuando una mujer lleva ahí, lleva muchísimo tiempo de sufrimiento y lleva muchísimo tiempo solapado. Esas mujeres, todos sus familiares y amigos ya le han dicho 100 veces que esa no es una relación saludable, que es una relación tóxica, y 100 veces le han dicho, pues es que si tú quieres quedarte ahí, pues quédate tú, pero yo me voy. Al final esas mujeres están solas. Para cuando eso pasa, es porque como ya están solas, la víctima ya tiene su poder, ya puede hacerlo. Entonces, realmente, para llegar a esos primeros síntomas que nosotros decimos, esos síntomas son síntomas ya de gravedad. Sí. No son síntomas de primer síntoma de que existe una violencia de género. Una violencia de género empieza en el momento en el que ya estás sometida. Uh-huh. Mucho antes de eso. Claro, se entiende. Y todos deberíamos de ayudar. Y ayudar no es haz lo que yo te pido cuando tú quieras. Ayudar es te voy a acompañar hasta que tú encuentres tu momento de salir de ahí. Y te voy a asesorar y voy a estar contigo y te voy a llevar de la mano hasta que tú quieras. Pero no es te pido que salgas de ahí ahora que yo lo veo. Es te pido que salgas de ahí cuando tú lo veas. Y te voy a acompañar para que eso pase. Eso es lo que te pido. Eso es en lo que deberíamos de estar todos. En respetar los tiempos de todo el mundo y en comprender que esa gente cuando está ahí, cuando ya se da cuenta de que tiene una violencia de género, se siente culpable del tiempo que ha estado ahí. Sí. Y se siente con vergüenza de todo lo que ha de todo lo que ha pasado. Claro, el haber permitido todo lo que ha pasado, ¿no? Y toda esa gente tiene miedo de pedir ayuda. Y se encuentra sola, porque ya está sola. Entonces, todos deberíamos de estar ahí, pero no inmunizados, como escuchamos las noticias. Hoy se han muerto 47 mujeres. Si se han muerto 47 mujeres, multiplica eso por 10.000 a ver cuántas lo están sufriendo. Claro. Cuando ya se da el paso, eso es la punta del iceberg, que solemos decir en general. Bajo el problema es mucho más evidente y más preocupante. Por eso es importante, ¿no?, destacar, por lo que decía ahora Maite, Lara, el que eso es lo que hacéis en Sabia. No cogéis, la plantáis delante de comisaría, sino que la escucháis, habláis y le hacéis entender o abrir los ojos para que ella por sí misma decida, ¿no? Eso claro. Es el. Yo en ningún caso, si alguien me ha llamado, nunca le he dicho te acompaño. Nunca, siempre le he dicho, quieres que vaya a verte, llámame cuando quieras, a la hora que quieras, estoy aquí para escucharte, nunca, porque ella tiene que sentirse con fuerzas para ir a denunciar a la persona que ella ha querido durante mucho tiempo, que le ha hecho ese daño, que ella a lo mejor ha dejado o se ha sentido así. Es muy difícil denunciar al padre de tus hijos, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor ellas, yo he escuchado decir, no,
yo no quiero denunciar, yo solo quiero separarme y que me deje en paz. Son las frases que más se escuchan, pero es el que no deja en paz. Para ella sería muy fácil de separarse y que se quede todo ahí. Ellas lo que buscarían sería eso, pero no se queda ahí nunca. Se sigue. Entonces, para ellas es muy... Dices que yo no puedo ver al padre de mi hija en la cárcel. Eso lo he escuchado yo. Claro, sería ese sentimiento de doble culpa. Encima claro, de que eres víctima... Claro, yo no puedo meter al padre de mis hijos en la cárcel. Eso me lo han dicho a mí por teléfono. Digo, es que tú lo que no puedes permitir es que tu hija vea ese comportamiento como normal. Porque si no, tu hija cuando se haga mayor va a ver ese comportamiento como que es normal y ella lo va a permitir el día de mañana. Claro. Y ella dijo... Te estaba escuchando, Lara, supongo que se vivirán situaciones muy duras. Tú eres presidenta de Sabia, pero eres persona. Sí. Son situaciones que no sé, que marcan de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se mantiene una al otro lado de la barrera mientras está escuchando ese tipo de testimonios? Debe ser una situación un poco dura, ¿no? Pues sí, porque te llaman... Hoy me ha pasado el caso, estaba pasando la ITV de la moto y estaba llamándome el teléfono y yo digo, era mi teléfono. Tú estás en una situación normal y te suena el teléfono y no estás en un despacho que te atiendes a que te pueden llamar. Entonces, es una situación y te llaman y tú tienes que dejar todo lo que estás haciendo y ponerte con esa llamada. Entonces, pues es duro, sí es duro, pero estamos ahí para ellas, ¿sabes? Mm. Lo montamos... por y para ellas, para claro. Ayudarlas a ellas. Vamos a repetir el número de teléfono que hemos repetido de contacto con Sabia, con vosotras, en esta red de ayuda y apoyo a las mujeres, el 610-711-368. Y volvemos a repetir ese número, el 016, sí. Que es el número de teléfono de atención a las víctimas de maltratos por violencia de género. Comentaba al principio que eran entre 18 y 19 mujeres, porque esto mañana mismo puede cambiar la... pues por desafortunadamente sí. Puede cambiar, por desgracia, puede cambiar esta cifra. Lo que vemos de año, que son mujeres que han sido asesinadas, y esa es la palabra, por sus parejas o exparejas. Estamos hablando desde que se contabiliza, se registra este tipo de casos, fue en el 2003, han habido 993 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. No hay un perfil, también que quede claro, de víctima de violencia de género. Se puede hablar de un perfil muy variado, ¿no? No hay una víctima. Es que eso es una cosa interesante, porque hay muchas veces que la gente, tú hablas con la gente en general y dices, bueno, es que eso como que a mí no me va a pasar. Eso le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar igual a un maestro, que a un médico, que a una enfermera... que a un camarero, eso le puede pasar a cualquiera, eso no le pasa a uno porque tenga menos recursos sociales o porque tenga menos recursos económicos, eso le puede pasar a cualquiera, y es que le puede pasar a cualquiera que esté cerca de ti, que es lo curioso del tema. Sí. Mira, yo, dices, hay 18 mujeres de esto, nosotros hacemos cribado de violencia de género en el centro de salud, preguntando a las mujeres si alguna vez a lo largo de su vida han tenido violencia de género, han sufrido, y son muchas las que te dicen que sí. Y todas esas, la mayoría, nunca se lo han dicho a nadie. Sí. O sea, eso llama poderosamente la atención. Mm. Y también llama la atención, hablando ya no solo que no como que no se asume que se ha sido en algún momento víctima de violencia de género, sino incluso que los casos ya más extremos, siguiendo con las estadísticas desde el gobierno central, de todos estos casos que decimos, un porcentaje muy, muy mínimo de las mujeres asesinadas habían denunciado a su agresor. Es lo que te digo. Claro, ¿eso cómo se consigue? Dando charlas... aumentando la autoestima, empoderando a la mujer... Visibilizándolo. Visibilizando y educando en valores, no sé. Hay que educar mucho también, ¿eh? Supongo que serán varios frentes, ¿no? Para... Pues yo creo que son varios frentes, pero primero hay que visibilizarlo. Mira, parece en Oliva, que es en el centro, es en el pueblo en el que estamos haciendo esto, no se habla de violencia de género. La primera vez que yo di en la Semana de la Salud el programa este, que yo presenté este programa como proyecto piloto de se me ha ocurrido, vamos a ver cómo podemos hacer, la gente no quería escuchar hablar de violencia de género, porque bueno, eso es una cosa que parece que a mí no me pasa, o si me pasa no lo quiero oír y no lo quiero ver.
Entonces, cuando ya lo empiezas a visibilizar, pues ya la gente empieza a decir, bueno, pues es que a lo mejor es verdad, a lo mejor... Entonces ya no es una cosa tan anormal. Luego ya, además de visibilizarlo, hay que decir que eso no es normal. Y cuando ya decimos que no es normal, y lo decimos también en los colegios, y se lo decimos a los profesores, y se lo decimos a toda la población, pues a lo mejor ya empezamos a denunciar lo que no es normal. ¿Por qué voy a tener que aguantar que me estén maltratando? No físicamente, pero a lo mejor sí psicológicamente. Sí. Supongo que coincides sí. con Maite y Lara, pero también importante ese trabajo, porque son muchos los caminos para ir avanzando y dejando atrás hasta que desaparezca la violencia de género, las víctimas asesinadas por sus parejas o exparejas. El tema comentamos, la educación en valores, que la gente joven sepa realmente detectar desde el primer momento, por lo que decías, que cuando vemos llegamos a esta situación que yo he comentado antes, ya hay un camino de sufrimiento eterno, eterno. Es educar en valores para que la gente joven, que es el futuro, en el primer momento digan no. Por aquí no. Y eso creo que es educación en... educar, ¿no? La educación en valores. Ya, pero yo creo que hoy en día la educación en valores se ha perdido... Yo hablo de lo que yo veo, no hablo sí, de... Claro. Se ha perdido mucha educación en valores. Por ejemplo, lo que yo... A mí me educaron mis padres a la educación que hoy en día se tienen los niños de 15 años o así. De lo que yo veo. Sí. Entonces, y de lo que yo tengo una hija de, va a ser 15 años, y de lo que me cuenta, a lo que yo he vivido, hay otra... Y la educación en valores se enseña en casa, no se enseña en los colegios. Sí, claro. Entonces, también tienen que educar en valores en casa. Entonces, hay mucho trabajo y muchas cosas ahí. Claro, y si en esa casa hay un agresor, pues la cosa se pone complicada. Es lo que yo decía, que si tú normalizas eso en tu casa, tú, con tu pareja... Tus hijos eso lo viven y lo normalizan. Entonces, sus parejas que tengan también lo normalizarán. Y eso es una cadena sí. que seguirá, que seguirá, que seguirá. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Lo que está claro es que frente a este problema, bien a través de personas particulares implicadas, como es tu caso, Lara, o a través también de profesionales, como es el caso de Maite, se puede ayudar. Como persona individual, no estoy como profesional sanitario. Ajá. Es decir, que yo dentro de la asociación estoy como Maite. Como persona particular. Como persona particular. Pues es un placer y daros las gracias por esa implicación, por dar salida y existencia sabia, Societat Antiviolència i Abús, que tenéis esa sede en Oliva, tenéis el número de teléfono que irá apareciendo en pantalla. Y habéis dicho los martes estáis en el Casal Jove. De Oliva. En los martes en el Casal Jove. ¿Perdona? De 4 a 6. De 4 a 6, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos sí. en este tiempo de Magazine de Telsafor para presentar Sabia y ponemos el punto final. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Nosaltres posem el punt final ja. Ja saben, Sàbia, volíem tractar avui com a excusa l'aparició d'esta nova entitat que ha sorgit des de la localitat d'Oliva per a fer front, per a lluitar i posar fi a la violència de gènere. Ja saben, una tasca de totes i de tots, de tota la ciutadania. Per aquesta part no res més. Si volen saber més qüestions, que tractem així en el magàstic de Telsafor, ja saben que demà tornem a la mateixa hora.